programa Pasión por Vivir este 4 de abril. Estamos súper contentos de que nos acompañes el día de hoy porque tenemos un programazo. En nuestro tema principal te vamos a hablar de los lenguajes del amor para los niños. Un súper tema que te va a encantar para ti que eres papá o que estás pensando en serlo. O aunque no seas papá, vas a saber cómo poderle hablar a estos chiquitos y bueno, cómo hacerlo de la mejor manera. Y quiero agradecerles, aprovechando, a mis amigos de Arellanos, Oaxaca, esta hermosa tienda donde me visten cada martes, como podrán ver. El día de hoy, pues, no es la excepción. Traigo este hermoso vestido del Istmo de Tehuantepec. Entonces, pues, quiero presumírselos un poquito. Es un vestido bordado. Les pido a todos, a todas que nos ven, que visiten la página así como se escucha, Arellanos, Oaxaca, porque se van a encontrar con los modelos más hermosos que se puedan imaginar. Desde modelos sencillos hasta modelos un poco más formales, para fiestas, tienen de todos, pero siempre con estos hermosos bordados y con todo lo que el Istmo y el hermoso estado de Oaxaca nos ofrece. Y pues bueno, yo quiero comenzar este día con una gran frase. Quiero que empecemos este maravilloso programa con: solo existen dos días en el año en el que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y el otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. Una frase de Dalai Lama. Con esto, con toda la actitud y con toda la pasión por vivir, comenzamos. Hola amigos, otra vez aquí en su consejo de Bogtila. Ahora este día donde, pues ya terminando el todo este mes de marzo y la primavera, ahora iniciando el mes del niño. Y para eso me gustaría hablar el día de hoy de este tema tan tabú que se maneja, el estrés. ¿Te mata o te ayuda? La realidad es que cuando tú empiezas a analizar el estrés, y lo decía en mi cápsula, y logras ver que el estrés realmente te puede potencializar, entonces entiendes el valor del estrés y para eso lo trabajas. Te das cuenta que hay en algún momento de la curva donde si sigue aumentando el estrés, tu rendimiento baja. Pero también te das cuenta que antes de esa curva, si no te estresas, tu curva nunca sube a tu máximo rendimiento. Si quieres tener el mayor rendimiento, tienes que estresar un poco la situación. El tema es que tú lo controles. ¿Cuál es el grave problema del estrés? Cuando el estrés te controla a ti. Cuando el estrés te está ganando a ti. Cuando todo el contexto que hay alrededor tuyo es mucho mayor que tú mismo. En ese momento es cuando el estrés ya te ganó. Y en ese momento es cuando empieza a dañar tu salud porque empieza a generar serotonina y cortisona, lo cual mata tus neuronas y te hace subir de peso. Eso es un contexto totalmente probado. No voy a entrar más en esto de la curva porque ya lo comenté en la cápsula. Hoy lo que quiero es darte ciertos tips para que tú puedas entender primero cuándo debes de estresar tu vida un poco más y después cuándo debes de desestresarla para mantenerte en ese gran rendimiento. Lo primero es, tienes que aprender a conocerte. Si no te conoces, difícilmente vas a entender al estrés. Lo primero que tú tienes que saber es cómo reacciona tu cuerpo ante el estrés. Y entonces te estresas intencionalmente. ¿En qué? En situaciones que tú puedas controlar. Por ejemplo, un día en el trabajo, en alguna situación que no tenga que ver con terceros, te estresas. Y entonces vas viendo cómo tu cuerpo se empieza a estresar o haciendo ejercicio. La mejor manera de conocerte en este tema del estrés es haciendo ejercicio. Cuando tú estás haciendo ejercicio y entonces te empiezas a estresar, sube una montaña y entonces vas a estresar tu cuerpo y vas a saber cómo reacciona tu cuerpo, tu mente, cómo tu mente te empieza a decir, ¿qué haces aquí? Ya no des más, ya regrésate, ¿para qué estás aquí? Todo ese contexto, eso se le llama estrés. Entonces, ahí es donde tú vas a conocer tu curva. Primero debes de conocer tu curva. Muchos hablamos de la curva, pero cada curva de cada ser humano es distinta, ¿no? Hay personas muy sensibles al estrés y que suben muy rápido en la curva y por lo tanto bajan muy rápido. Habemos algunos que somos muy tolerantes al estrés, entonces tenemos que estresarnos cada día más y más y más para poder llegar a esa curva, ¿okay?
Medios para poder generar el estrés positivo en tu vida. Son muy sencillos. Primero, trata de hacer más cosas en el día. Empieza haciendo las cosas que no te gustan. Todo lo que no te gusta, hazlo primero. Y entonces estresa tu cuerpo y estresa tu mente antes. Dos, ya que hiciste lo que no te gusta, empieza a hacerlo a mayor velocidad lo que te gusta. Si antes, no sé, un presupuesto lo hacías en 2 horas, ahora hazla en 15 minutos o en 20 minutos. Eso es estresarte. Tres, rompe el status quo. No estés en tu status quo, no estés en tu zona de confort, en tu zona de seguridad. Salte y empieza a generar nuevas ideas. Cuatro, la más linda de todas para estresarte, sé creativo. No hagas las cosas de la misma manera, sino busca una manera creativa. Por ejemplo, si a tu oficina siempre te vas por la misma ruta, con tu coche y sabes todos los medios, pues un día llega 3 horas antes y vete caminando, por ejemplo. O vete en bicicleta, o ve antes a hacer una obra social. Rompe tu status quo y entonces vas a empezar a estresar tu cuerpo de una manera bastante importante. Estas 4 maneras de estresar tu vida, la gran ventaja es que tú las controlas. Tú sabes hasta dónde, cuándo, y entonces vas conociendo tu rendimiento, ¿ok? Empiezas a ponerte más actividades, empiezas a presionarte más y te vas a empezar a dar cuenta cómo empiezas a ser súper productivo y empiezas a lograr cosas mucho más productivas que en tiempos pasados cuando no te estresabas. Entonces empiezas a lograr que la curva de la productividad con el estrés empieza a llegar a su grado óptimo. Ahora, si tú sigues con todas este tipo de actividades, lo que va a suceder es que, si algo externo pasa, tu curva empieza a decrecer. ¿Por qué? Porque en lo que tú te estás estresando, el universo también te está estresando. Es natural que el universo te estrese. Entonces es natural que el jefe llegue y te exija algo. Es natural que te enojes con tu pareja. Es natural que te enojes con tus hijos. O sea, es natural que puedan suceder esas cosas. Es natural que tengas injusticia y eso te estresa. ¿Ok? O que de la nada alguien te diga alguna mentira y eso te estresa. Todos esos niveles de estrés externos son los que hay que controlarlos para después tú ir manejando los internos. ¿Cómo controlas los externos? Te voy a poner un caso que es muy normal que el ser humano se estrese, el tráfico, ¿okay? Hay estadísticas buenísimas del tráfico de que es un gran detonador de estrés. Vienes cansado de la oficina, en la noche, y de pronto, ¡pum!, en la bella Ciudad de México te avientas 1 hora en un tramo que normalmente aventabas 3 minutos. Entonces tu cuerpo, tus palpitaciones empiezan a subir, te empiezas a estresar, empieza a estresarse su cuerpo, empieza a ver a los de al lado diciendo, hijo de su madre, ¿por qué se me metió? ¿Por qué avanzan más rápido de este carril que de este? ¿Ok? Esos signos, si nunca los has sentido, métete un día al tráfico y vas a empezarlos a sentir. Y métete al tráfico cuando tengas algo que hacer, una cena muy importante y ya hayas salido tarde y estés en el tráfico. Todas esas situaciones te van a empezar a configurar cómo tú te ves en el estrés. Por ejemplo, alguna vez yo quería ver mi nivel de tolerancia hacia el estrés y mi hijo me hizo el grandísimo favor de venir en el tráfico en un tramo muy chiquito, íbamos a una comida y empezó a decirme, papá, 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 papá. Y el siguiente papá, mi emoción subía, me empezaba a estresar. Y entonces empecé a manejar. Tips para manejar el estrés. Primero, aprende a respirar. Cuando tú te empiezas a estresar mucho, tú lo conoces, se te ataba la quijada, sudas, empiezas a tener pensamientos destructivos, empiezas a enojarte, tu emoción se sale de control, tus palpitaciones empiezan a ser mucho más rápidas. Okay. Algunas personas inclusive el abdomen se contrae mucho, algunas otras empiezan a ver la carótida, ¿sí?, que es la de aquí arriba y con la yugular, botadas, cualquier cosa, bueno, voltean y rasguñan al que se les ponga enfrente. Eso se le llama estrés, a esa combinación se le llama estrés. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben de hacer? Bueno, lo que deben de hacer primero es aprender a respirar, ¿ok? O sea, date el tiempo de respirar. Dos, escúchate, no escuches lo externo. Entonces empieza a escucharte y decir, ok, ¿de qué me sirve estresarme y enojarme? ¿Qué me va a ayudar a solucionar el estresarme y enojarme? Si tú sabes responder esa pregunta,
y controlas a tu vocecita, a la loca de la casa, controlas al cocodrilo, que son tus emociones, tu sistema reptiliano. Si controlas estas dos situaciones, entonces vas a empezar a llegar al centro de tu cuerpo. Por lo tanto, el flujo sanguíneo podrá llegar al neocórtex, que el neocórtex es el que es la parte del cerebro que te hace pensar, que te hace ser creativo. Entonces, ese es un poco el contexto en el cual te debes de mover. Debes de entender primero que estás estresado. Dos, que cualquier situación de alrededor te estresa. Tres, respiro. Cuatro, identifico. Cinco, me doy la oportunidad de hacerme la pregunta y responder. ¿De qué me sirve estresarme en este momento? ¿De qué te sirve gritar en el tráfico si no vas a cambiar nada? Mejor céntrate en la solución y piensa en una ruta alterna, piensa qué puedes hacer en ese momento. Por ejemplo, en algunas ocasiones, cuando está en esa situación, pues mejor me bajo, me voy al gimnasio, me meto al cine, o me freno en una librería y me pongo a leer un libro, en una cafetería y me pongo a leer un libro. Es mucho más productivo tu tiempo ahí que estresado en el coche. ¿Okay? Conoce un nuevo lugar, de todos modos a la misma hora o un poquito más tarde, entonces mejor aprovecha el tiempo en ti. Estos son grandes, grandes, grandes tips que te pueden servir y que de veras espero que te des la oportunidad de reflexionarlos en tu vida para potencializar tu vida. Te recuerdo, nada te define mejor que ser tú mismo. Y además, sigue aquí en este gran espacio por vivir. Nos vemos dentro de 8 días. Hola mis queridos amigos, bienvenidos a Efecto BMC, donde la pasión cobra vida. Y el día de hoy vamos a empezar a festejar a los niños desde este espacio que gracias a ustedes es posible y indudablemente me da mucha alegría el poder seguir aquí y poder transmitir poco de lo que yo he aprendido en el transcurso de mi vida. Así es que antes de empezar con el tema de hoy, que es pensar como niño, vamos a mandar saludos. Quiero mandar saludos a todas las personas que nos siguen, a todas las personas que se encuentran en el extranjero y que ven martes a martes este maravilloso programa. Así es que, Australia, les mandamos un saludo, allá nos ven, Chile, España, el resto de la República Mexicana, a todos aquellos amigos que también están pidiendo que se les manden saludos, indudablemente, con todo el cariño, se les mando un saludo y nuevamente les doy las gracias por seguirnos. Y así es, el día de hoy es pensar como niño. Mucho tiempo hemos dejado de creer en nosotros y de creer en el potencial que tenemos. Quiero que te imagines y antes a la época cuando tenías 7, 8, 9 años. Acuérdate a lo que jugabas, cómo lo jugabas, pero principalmente, a ver si puedes recordar, qué es lo que pensabas. Hacía una reflexión de mi vida, indudablemente, para poder hablar de este tema, y me daba cuenta que en aquella época, en lo que menos estaba yo pensando era en problemas, era en cuestiones que pudieran limitarme en mi día. La realidad es que principalmente pensaba en qué iba a jugar y cómo lo iba a jugar. Y ya que estaba ahí, era simplemente accionar al juego. Y era padrísimo porque pasara lo que pasara, tú siempre ibas un paso adelante de lo que pudiera suceder. Terminabas tus tareas de la escuela, si tenías que estudiar para un examen, estudiabas y ahí estabas pensando en qué momento ibas a terminar para poder salir. Pero fíjate qué curioso, no estabas pensando en cómo ibas a resolver la situación de la tarea o del estudio del examen. Simplemente accionabas a hacerlo para poder irte al siguiente paso que era, en mi caso, salir a jugar. Ya estaban algunas veces los amigos
gritando para que salieras y te asomabas a la ventana y eras, espérame, me falta un problema o me falta una cosa de la tarea y te apurabas a hacerlo. Pero es muy curioso porque si te das cuenta hoy, si tienes alguna actividad que hacer, estás pensando en toda la parte negativa de lo que en este instante estás haciendo y eso empieza a limitar tu accionar y no te permite ir más allá para poder terminar rápido y a lo mejor irte al café con tus amigos o a donde tú acostumbres ir, ¿no? Y esa parte es curiosa porque terminas estresado. Y esa es la parte importante aquí que tenemos que empezar a cuidar o que tenemos que empezar a ver. ¿Cuántas veces te estresabas de niño? Quizá antes de un examen, ¿no? Y porque te presionaban a que tenías que estudiar y sacar muy buenas calificaciones. Pero realmente duraba el tiempo en lo que te aprendías o entendías lo que ibas a venir en el examen. Terminando eso, en lo que menos pensabas era en el examen y en la situación que este conlleva. Simplemente agarrabas, terminabas, ya te lo sabías súper y te ibas a jugar. Y utilizabas el tiempo para jugar. Te olvidabas del futuro, te olvidabas del pasado, simplemente ibas, accionabas, jugabas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estás en esa etapa de niño, simplemente vives el presente. Cuando te toca estudiar, estudias. Cuando te toca jugar, juegas. Cuando te toca hacer cualquier otro tipo de actividad, simplemente haces la actividad. Y dejas de pensar en lo que pudo haber sido o lo que podrá ser. Y esa parte es súper importante porque pensar como niño es precisamente eso. Empezar a vivir tu presente dejando a un lado lo que ya fue o lo que podrá ser. Cuando nosotros nos van programando en el día a día, de cierta edad a la actualidad, empiezan a llenarte la cabeza principalmente de las cosas negativas. Estas cosas negativas tienen un contexto del pasado. Entonces, te empiezan a programar en ese sentido porque te dicen, acuérdate la vez que no estudiaste y por eso reprobaste el examen. Así es que tienes que estudiar y entonces programan que tienes que estar al pendiente de lo que pasó ayer para que no vuelva a suceder y no te dejan disfrutar tu momento. Hay muchas veces que en esta cultura latinoamericana nos obligan a estudiar aprendiéndonos las cosas sin entenderlas. Lo que teníamos que hacer era simplemente pasar el examen y sacar buenas calificaciones en la escuela. La realidad es que tienes la capacidad de hacerlo. El problema es que no nos enseñan cómo hacerlo. Y una de las cosas que es padrísimo es el que dejes a un lado todas las situaciones y te enfoques en el momento que tienes que hacer y entenderlo. Cuando yo estaba en ciertas partes de la escuela, indudablemente me pasó esto y por eso también te lo comento, porque yo no podía salir a jugar si no me sabía el cuestionario, al 100%, y mi mamá me preguntaba del 1 al 10 o las preguntas que fueran, y si me fallaba una palabra, me mandaba a estudiar. Y otra vez, según ya me lo aprendía, y regresaba. Y ya que estaba ahí, me empezaba a preguntar ahora con las salteadas, y donde te fallara era: órale, no te lo sabes, vete a estudiar. Y muchas veces, pues no. No resultaba y tardaba más tiempo. Sin embargo, era tanto mi necesidad de divertirme que daba el máximo esfuerzo en ese momento. Pero era curioso porque mientras estaba estudiando y aprendiéndome ese cuestionario, no estaba pensando en lo que iba a suceder más adelante o lo que estaban haciendo ya los amigos en la calle para ir a jugar. Simplemente mi enfoque era ese cuestionario y el aprendérmelo al derecho y al revés para que se dieran las cosas como yo necesitaba que se dieran. Entonces, es muy curioso también porque cuando eres niño no tienes la más mínima idea de lo que es planeación estratégica.
que es hacer cosas en este momento que puedan impactar tu futuro. Simplemente accionabas, hacías lo que tenías que hacer en ese momento y ya por hecho de que dependiendo la acción que hicieras, tu futuro iba a ser espectacular. Y eran, estoy hablando de futuro, de minutos o quizá horas inmediatas al momento que estás haciendo esa acción. ¿Qué te quiero decir con esto? Pensar como niño es dejar todo afuera y enfocarte en lo que tienes que hacer en el aquí y en el ahora, en el momento en el que estás. Y empezar a planear qué acciones tengo que hacer en este instante que puedan hacer que mi futuro sea el que yo espero, el que yo quiero. ¿Sale? Regresando de Es por tu Salud y del corte, vamos a seguir hablando de este tema y le voy a pedir a una persona que es muy, muy importante para mí y que está muy cercana a esa edad, que me acompañe y nos empiece a comentar qué piensa de este tema. ¿Sale? No se muevan, regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una emisión más de el programa Pasión por Vivir y tu cápsula Es por tu Salud. El día de hoy vamos a tratar un tema que también me han estado pidiendo mucho y este tema es cómo podemos alimentar, cómo podemos nutrir, cómo podemos balancear las comidas, los alimentos de nuestros niños. ¿Qué pasa con la alimentación para los niños? Y aprovechando que estamos entrando al mes del niño, pues vamos a hablar qué podemos darles de comer, qué podemos darles de lunch, qué pueden desayunar, qué pueden cenar. A ver, les voy a comentar algo, presten mucha atención. La alimentación para los niños es igual que una buena alimentación balanceada para un adulto. Lo único que cambia es la cantidad. Un niño definitivamente no se va a acabar y difícilmente se va a poder comer un filete de salmón de 220 gramos. Un adulto sí, pero un niño a lo mejor estamos hablando de 45, 90 gramos tal vez, ¿no? Dependiendo de la edad. Pero en el caso de los niños, si tú como papá, como mamá, llevas una alimentación balanceada, tú mismo desde que tu bebé es muy pequeño, empiezas a transferir esos mismos hábitos alimenticios. Por eso, papá, mamá, es muy importante que tú tengas buenos hábitos. Y esos buenos hábitos empiezan porque hay que comer frutas, verduras, proteínas de muy buena calidad, como lo es el huevo, como lo es el salmón, el pescado, el pollo, la carne. Y en cuanto a las grasas, pues que tengas gusto por las almendras, por los nueces, por el aceite de olivo, por las aceitunas, por el aguacate, por todas estas grasas que son favorables. En la medida que tú te disciplines para tu alimentación, tus hijos empiezan a ver esa misma forma de comer. Tú tienes que aprender como papá, como mamá, cómo balancear, cómo darles de comer a tus hijos. Hay muchos jóvenes, me llegan muchos jóvenes a consulta y créanme de verdad, es increíble ver la cantidad de jóvenes que te dicen, no me gusta, les gusta la lechuga, les gusta el jitomate, el pepino, la zanahoria, pero cuando les hablas de chayote, de calabaza, de apio, de espinaca, es un fuchi, guácala, no me gusta. Algunos todavía toleran el brócoli, pero párale de contar. No les hables de otras verduras que las que ya les mencioné, porque lo demás les genera, no les gusta. Es muy, muy difícil a veces tratar con los jóvenes cuando los padres no han hecho su labor. Y esa labor es enseñarles desde que son pequeños lo importante que es una buena alimentación. Yo les voy a decir una cosa, en mi caso muy particular,
A mí desde muy pequeña mi mamá fue darnos muchísimas verduras. Yo hoy por hoy no tengo problemas con el chayote, con la calabaza, con el apio, bro, con ninguna verdura. Pero sí veo muchos jóvenes que tienen problemas hoy por hoy con ciertas verduras. Es decir, te dicen, yo solamente me gustan dos, tres, cuatro a lo más y no más. De ahí no lo sacas. Ah, pero ¿qué tal? Les dices papas fritas, les encantan. Les hablas de los de cebolla, estos empanizados, y entonces sí se comen la cebolla. Si les hablas de hamburguesas, del sushi, que les encanta a los jóvenes, a los niños, les fascina. Entonces, todo parte de los hábitos de la parte de casa, es decir, cómo somos en casa, en nuestros hábitos, nosotros papás. ¿Ok? Entonces es muy importante, muchas veces a los niños los quieren premiar y el premio es llevarlos al Burger King, al Pizza Hut, al McDonald's. Perdón que mencione todo esto, pero les están haciendo de verdad un daño a los niños. Y sobre todo más cuando les dan todavía su medio litro de refresco o el litro de refresco totalmente erróneo. Entonces, tengan mucho cuidado en los hábitos, todo esto parte de casa. A los niños, un buen lunch es una fruta, una verdura, un poquito de yogur, tal vez tantito pollo desmenuzado con algún aderezo rico de yogur. Enseñen a sus hijos que tengan el gusto por lo sano, por lo saludable, y empiécenles a quitar toda esa comida chatarra que hoy por hoy nos invade. El cereal en grandes cantidades, eso es lo que vemos en las películas de Estados Unidos. Lo primero que te presentan es un platote de cereal con bastante leche y el niño está desayunando eso y a un lado tiene su vasote de jugo de naranja. No es cierto, no se crean lo que ven en las películas. Eso es una mentira. Un buen desayuno es hacer unos huevitos, como lo hacemos aquí en México, a la mexicana, tal vez una tortillita, si el niño no quiere algo de fruta, como una manzana, tantito melón, tantita papaya, pues a lo mejor una tortillita, un pan tostado, es bueno, sí, pero no lo acostumbren siempre. Ya hablamos de todos estos productos, de los panes, del pan tostado, el pan integral, de los cereales, ya hablamos de todo esto. Consúmanlos, pero nunca exageren y procuren que los niños aprendan a consumir más verduras, más frutas, más productos naturales. Enséñenles a los niños a comer en casa una sopita de lentejas, una sopita de verduras. Hagan que los niños creen buenos hábitos. Y van a ver cómo difícilmente al llegar a la edad adulta van a padecer de muchas enfermedades. Bueno, esto fue una emisión más. Los quiero mucho. Escríbanos por favor a arroba oficial Pasión por Vivir. Mándenos todas sus dudas, sus preguntas. Yo con gusto, encantada de la vida de contestar a todo lo que ustedes nos pidan. Les mando un abrazo y que tengan excelente día. Gracias.
Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bienvenidos nuevamente a esto que es Efecto BMC, donde la pasión cobra vida. Y como les dije antes del corte, el día de hoy me acompaña una persona que es súper importante en mi vida y que además está haciendo cosas extraordinarias. Ella es Vane, además de ser mi pequeña hija, es participante de todos nuestros programas en BMC, en donde ella ya cursó el primer nivel, ya cursó el segundo nivel, está en el tercer nivel y está haciendo, repito, cosas extraordinarias. Y si le invité el día de hoy a este tema es que es porque ella es la más cercana a la niñez de todos nuestros participantes y con ella, pues indudablemente podemos ver todo esto de lo que les estaba hablando antes del corte. Vane, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Hola. Habla fuerte porque si no, no te van a escuchar. Hola. Muy bien, gracias. Ok. Bueno, hablaba antes del corte de cómo cuando eres niño te olvidas de la parte del pasado y te olvidas de la parte del futuro como una línea que rige tu día a día. Y bueno, pues qué mejor que tú como para platicarnos esa parte. Platícanos actualmente qué haces, Vane. Muchas cosas. Bueno, indudablemente estoy en proceso para crear mi empresa de postres, lo cual es algo maravilloso porque es algo que me gusta hacer y me va a ayudar muchísimo. Me encanta bailar, y lo cual es en lo que ya estoy trabajando. Es algo que realmente me fascina, entonces todos los días es el estar pensando en el baile, el estar pensando en que voy a bailar. Hace rato comentaban sobre que cuando eres niño te presionan para que estudies, para que te aprendas las cosas y tú solo piensas en el jugar. Entonces es algo que yo no dejo de pensar, porque es lo mismo, el estar haciendo las tareas, pero realmente bueno, me voy a apurar porque tengo que bailar, quiero bailar. Entonces, es nunca olvidar lo que te gusta hacer y practicarlo día a día. Es muy curioso porque cuando eres niño, indudablemente sí te acuerdas del pasado, porque tienes pues mente y se graban las cosas.
Pero la gran diferencia entre un niño y un adulto es que utilizas tu pasado para continuar con un juego, para continuar con ciertas cosas, y no para victimizarte, por ejemplo, o para autocompadecerte, o hacer ciertas cosas en las que el día de hoy te van limitando. Dijo, los niños actualmente ya difícilmente salen a jugar y salen a hacer muchas cosas. Sin embargo, su mente, aunque empieza a ser copia de lo que sucede dentro de casa o en el mismo entorno de la escuela, no deja de pensar en el presente. Ahorita que decía Vane, parte de lo que mencionaba en el bloque anterior, que era el apurarte a hacer lo que tenías que hacer para poder dedicarte a lo que realmente te gusta. Llámese juego, en el caso de ella, su pasión, o estar desarrollando su sueño. Y eso es algo extraordinario que empieza a potencializarte realmente. Cuando no tienes también ese contexto atrás que empieza a decirte, no, a ver, no bailes porque si no, no vas a sacar buenas calificaciones. Es no, haz lo que tienes que hacer en el momento que lo tienes que hacer y cuando termines haces lo siguiente. Y entonces tienes la capacidad, todos tenemos esa capacidad de poder planear estratégicamente, como les decía hace rato, en el momento. No necesitas muchas veces, y menos como niño, es sentarte, agarrar un cuaderno, un planificador y ponerte a hacer. Voy a hacer esto, 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 esto y esto. Indudablemente es bueno hacerlo. Sin embargo, es tanta tu capacidad y libertad mental que lo que sucede es que puedes planear en el momento y ejecutar todas las cosas que tienes que hacer. La cuestión aquí es que tú, adulto, te des cuenta por qué ya no lo estás haciendo. O sea, ¿qué tanto hay en tu mente que no te está permitiendo hacer las cosas como cuando eras niño? ¿Cómo le haces con tantas actividades, Vane? Porque, como bien dices, está la escuela, está tu pasión, está el ser tutora del segundo nivel de nuestro programa, Máster en Plenitud. También está el hacer las actividades del tercer nivel donde estás participando. También tienes amigos, también tienes la preparación de una fiesta espectacular que se aproxima. También tienes que estudiar, también tienes que hacer tarea, también tienes que ser hermana, tienes que ser hija, tienes que ser amiga. O sea, traes en tu día a día miles de cosas. ¿Cómo le haces para estar bien? Pues porque, bueno, ¿cómo le hago? Organizo mi día a día, como tú dices, en ese momento. Organizo las cosas, como llegando de la escuela, tengo tarea, la hago ahorita, me voy a correr, me preparo mi comida, me voy a mis actividades de las tardes, regreso, bailo un rato, es lo que me gusta hacer. Sobre lo que estoy siendo tutora, pues me gusta hacerlo, entonces no se me hace pesado. Sobre mis actividades de mi fiesta próxima, pues realmente tampoco se me hace muy pesado porque es sobre bailar y me gusta bailar, entonces no hay problema. Y sobre las actividades del tercer nivel, pues creo que como que un poco más se me complica, pero por parte no, porque es sobre hacer ejercicio y me gusta hacer ejercicio. Entonces prácticamente todo lo que hago es enfocado a lo que me gusta hacer, entonces por eso mi día a día no se me hace pesado. Sí, porque también duermes, también comes, sí, también te bañas, también, o sea, todo. ¿Qué quiero decirles con esto? Que todo lo puedes hacer. Pero hay un punto súper interesante aquí. Si te das cuenta, amigo que estás allá atrás, muchas de las actividades que nos dijo Vane, viene el me gusta. Y entonces la pregunta sería, lo que estás haciendo actualmente y todas las actividades que haces diariamente, ¿realmente te gustan o las haces porque las tienes que hacer? Porque ahí es donde empieza a estar la diferencia. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo llegar a la oficina 10 de la mañana y salir de aquí a las 10 y media, 11 de la noche, sin broncas.
trasladas a casa, llegas a casa, convives un rato con quien esté despierto, la mayoría de las veces nadie. Ah. Pero la realidad es que sigues haciendo tu día a día y duermes y ayudas a las personas y haces todas tus actividades sin bronca. Porque parte de ese secreto es precisamente el me gusta lo que hago, me apasiona lo que hago. Y entonces eso te da la tranquilidad mental para seguir haciendo. ¿Esto quiere decir que con eso se va a acabar el estrés? No. ¿Con eso se van a acabar las presiones? No. O sea, van a seguir habiendo y van a seguir habiendo problemas. ¿Qué es lo que va a cambiar? La manera en la que lo enfocas. Tú pregúntale a un niño, plantéale a un niño un problema y vas a ver cuánto se tarden en resolvértelo. Eso es a lo que yo quiero llegar con todos ustedes. Que esos problemas que te atacan todos los días, los empieces a ver pensando como niño. Porque es la manera en la que lo vas a poder resolver de manera distinta. Ella tiene muchas actividades, porque aparte tiene un curso donde va todos los días, prácticamente todos los días, para prepararse para un examen también próximo. Y ese examen pues, le tiene que dedicar el tiempo. Pero, ¿qué pasaría si en este caso Vane no estuviera presente, estuviera pensando únicamente en su fiesta? Todo lo demás se empezaría a formar como una bolita de nieve en la cual en el momento que se le presente, pues la va a arrollar y se va a hacer una avalancha ahí en todo esto que se llama vida. Lo que tienes que hacer es, repito, estar presente en el aquí y en el ahora y hacer las actividades que te corresponden en el momento que te corresponden. Deja de pensar en el pasado si hiciste o no hiciste. ¡Ya pasó! Deja de pensar en el futuro. No quiere decir que no puedas visualizarte de una manera distinta, pero de eso a que te la vivas viviendo el futuro es muy distinto. Vane, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué te gustaría decirles a todas esas personas que nos están viendo y que necesitan de ese consejo de niño, de niña? Bueno, primero que nada, que vivan su presente, descubran lo que les gusta hacer y que lo vivan al máximo, su día a día, lo practiquen. Verán que si lo practican día a día, con el paso del tiempo, eso se va a desarrollar aún más y van a ser aún más exitosos. Vivan como niños, piensen como niños y disfruten su vida. ¡Guau! Es a lo que me refiero. Si le hubiera preguntado eso a un adulto, le hubiera dado una cátedra de lo que no debes de hacer. Así es que simplemente sueña, vive, crea y cree en ti. Esto es Efecto BMC. No se muevan porque viene El Costo de un Sueño, donde vamos a tener un video en la ruta de Carlos Gallardo y está espectacular. Así es que, en serio, no se muevan. Sigan en su programa Pasión por Vivir. Y recuerden, nos vemos la próxima semana. No dejes de ser niño.
tu video, ya viéndolo aquí, ya por tres martes seguidos, y qué gusto tenerte con nosotros. Ah, muchas gracias a ti y a tu público. No, pues muchas gracias a ti por estar aquí. Les cuento un poquito, bueno, ya lo hemos estado viendo en nuestros créditos al buen Carlos y a su video que nos encanta. Déjame les cuento que él tiene el disco que se llama En la Ruta, igual que su video. Es un proyecto con 10 temas y actualmente ya está preparando su segundo disco. Bien chambeador tú, Carlos, muy bien. Su línea es canción de autor. Él es solista y, bueno, se ha presentado en diferentes bares. Le ha abierto conciertos a cantautores como Fernando Delgadillo, Miguel Insunza. Insunza, ¿sí lo dije bien? Ay, qué bueno, lo estuve practicando como una... Y Rodrigo Rojas, entre otros. Entre otros, exactamente. Pues qué bueno tenerte por acá. Quiero que me cuentes un poquito. Bueno, ya sabemos que estás con la plataforma de Odin Talent, ahí también te pueden escuchar más de tus canciones, pero ¿cómo es que empiezas? ¿Cómo empieza este sueño de cantar? De cantar, pues, si nos remontamos como a toda la vida, pues, desde chiquito, yo estuve rodeado de familia de músicos, entonces seguramente ahí se me pegó mucha influencia musical. En mi casa siempre hubo, pues, pianos y guitarras, y pues fue como iniciativa propia, ya sabes, tomarlos y experimentarlos, rascarle un poco ahí al instrumento, y de pronto ya estaba haciendo canciones, ¿sabes? Ah, tú solito ya estabas con tus... Sí, ¿tú sí componiendo las canciones? Sí. Ay, sí, yo sí me clavaba bastante en esas cuestiones. Uh-huh. Y luego, bueno, me vine acá a México, uh-huh, al DF, pues, al CDMX. Ah, más ¿de dónde bien eres? Yo soy de Torreón, Coahuila. Ah, ok. Sí, faltó decir eso. Okay. Me vine hace 10 años, uh-huh, y pues desde entonces estoy pues paseándome ahí en todo esto relacionado con la música. Uh-huh. Y pues bueno, he aprendido bastante, he vivido muchas cosas que se ven reflejadas en las canciones. En las canciones. ¿Tú compones tus canciones? Sí, yo compongo las canciones. Wow. Es que muchas veces cuando me acompañan artistas, cantantes, actores, me dicen que su familia como que no estaba muy de acuerdo, porque ya sabes, ¿no? El típico de, ay, no, pues es que eso no te va bien, es difícil, ¿de qué vas a comer? Todo esto. Pero yo creo que en tu caso a lo mejor fue distinto, porque tu familia se dedicaba a esto. Cuéntame el chisme, ¿cómo fue? Pues mira, así rápido, yo estaba estudiando ya una ingeniería. Me di cuenta de que no era lo mío, yo no me veía futuro haciendo, sobre todo detrás de una oficina, detrás de un escritorio, ¿sabes? Entonces me puse como a ver en qué era bueno, en qué más era bueno, y pues la música siempre me acompañó, entonces decidí de ese momento, pues, dedicarme a la música. Torreón no se conoce por ser una ciudad como demasiado interesante en ese tipo de arte, de cultura. Entonces, pues la Ciudad de México es como la caja de resonancia de Latinoamérica. Uh-huh. Y pues me vine a probar suerte acá, y desde entonces me vine primero a estudiar música. Uh-huh. Y una vez que ya tenía todas las bases, pues me salía ahora sí a ponerlas en práctica. Y digo, es lo que estoy haciendo desde entonces. ¿Y entonces mandaste a la fregada tu ingeniería? Fíjate que sí. ¡No! ¡Muy bien! Eso tú eres de los míos. Sí, sí, sí. Aunque aquí llegué a estudiar también una ingeniería en audio, o sea, no me salí completamente. Pero ya es diferente. Sí. Uh-huh. Digo, estudié la carrera de composición, luego ingeniería en audio, y de ahí, ya sabes, práctica en campo. Ok. Casi, casi. Y pues desde entonces estamos haciendo eso. Perfecto. Entonces, tú estás allá... estás en Torreón, estudiando, no estás muy a gusto, dices, no, lo mío es la música, siempre lo ha sido, decides venirte para acá, estudias composición, ¿me dijiste? Sí. Y ingeniería en audio. ¿Y después qué pasa? ¿Cuándo empiezas a cantar en los bares que me dijiste? ¿Cómo es que le abres los conciertos? Sí, bueno, no fue inmediato, ¿no? Hice muchas cosas antes de realmente ponerme... como estoy ahorita. Uh-huh. El disco pasado, el disco En la Ruta que mencionabas, ya van a ser 2 años. Casi. 2 años, ok. Entonces se puede decir que hace 2 años estoy realmente inmiscuido en esta
onda de los bares y de estar cantando y de los cantautores. Y pues, por ejemplo, tengo una canción en este nuevo disco que se llama Un Viaje y retrata todo esto que estamos hablando de mi transición de Torreón acá, del viaje, del cambio de, como de ciudad, de vida. Y todo eso lo reflejo. Es una canción de mis favoritas de este nuevo disco. Es una canción que yo digo que me la dediqué a mí. Siempre le andamos dedicando canciones como a, pues a mujeres o a experiencias o a demás. Y a tu novia, que la estoy viendo acá guapísima también, que te acompañó. Exactamente. Que te acompañó. Traemos una canción también dedicada a mi novia. Esa la hubieras cantado aquí, y con ella enfrente, Karen. Fíjate. No, ya, creo que ya la alucina un poco. Ya está un poco aburrida esa canción. Ya te la cantó demasiado. Ok. Bueno, y luego. Entonces, y bueno, este nuevo disco que acabo de mencionar que se llama Anecdotario. Okay. Es un disco que ya le falta poquitito para salir. Estamos trabajando los últimos detalles. Y se llama Anecdotario. Es una colección de experiencias, de anécdotas. Okay. No todas las canciones, por ejemplo, hablan de amor. Hay canciones como esta que te acabo de decir que habla de esa transición en mi vida. Hay otra canción que le hice, por ejemplo, a un indigente de la calle con el que no me topaba mucho. ¿Te inspiraste? En algún lugar. Sí, o sea, como que son diferentes momentos y experiencias de este último año para acá. ¿Y cómo surge en la ruta el video? El video, cuéntame un poquito cómo surge, quién te acompaña, que vemos ahí a otro compañero tuyo, y de qué se trata la canción. ¿Cuéntas? En la ruta es una canción que trata un poco del tema de tú cumplir tus sueños y de todo lo que te vas a encontrar en el camino, ¿no? Es de lo difícil que es llegar como a tu destino, ¿no? De todo el trayecto que hay en medio, en este caso musical, el mío. Y pues, se me ocurrió titular también el álbum como En la Ruta, porque es eso, yo estoy yendo hacia un destino, ¿no? Algo que me hace feliz, que disfruto. Y pues es una canción así como, no se puede decir motivacional, pero es una canción como que te da... No, sí te da así como que aterriza, sí. Está muy padre. Muchas gracias. Y bueno, el chavo con el que salgo ahí es Mario Guizar, también tiene su proyecto de cantautor. Es un muy amigo mío al que le mando un saludo, por cierto. Saludos, Mario. Se está viendo Mario Guizar por ahí. Y pues bueno, siempre fue fan de esa canción y pues lo invité a cantar. Es lo que hicimos en ese video prácticamente. Pues muchas felicidades. Muchas gracias. Gran video, gran canción. Cuéntame, ¿qué tan difícil ha sido el trayecto desde que te decidiste a dejar todo por tu sueño? ¿Qué tan difícil ha sido hasta el día de hoy? Ha sido algo difícil, algo fácil, es depende como tú lo quieras ver, ¿no? ¿Para ti cómo ha sido? Ha sido interesante. Okay. Ha tenido sus partes de difícil, pero ha tenido también mucho de disfrute. Yo siempre he sido de la idea de que tienes que disfrutar lo que haces. La felicidad, como dicen, pues no es el destino, sino el camino. Entonces, estamos disfrutando el trayecto. Sabemos que se vienen como cosas difíciles por la misma naturalidad del sueño, digamos. Pero pues a veces hemos tenido que pasar hambre, por ejemplo. A veces nos ha ido muy bien. Un altibajo, sí, pero vamos, es como la curva esta del dólar y el peso, que a veces sube, a veces baja, pero nosotros vamos para arriba, afortunadamente. ¿Qué sigue para Carlos? Sigue, pues, en primera sacar este disco, este nuevo material, andarlo paseando por diferentes ciudades, y pues escribir mucho, vivir mucho, para tener que contar y que cantar también. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo nos enteramos de lo que estás haciendo? ¿Cómo nos hacemos de tu club de fans? A ver, cuéntame. Pues mira, tenemos ahí una página en Facebook, que es facebook.com/CarlosGallardoOficial, así todo juntito. Ahí están los links para las otras redes. Estamos también en Instagram, en Twitter, en YouTube y demás, ¿no? Entonces ahí pueden checar pues horarios y fechas de conciertos y videos y frases y demás, ¿no? Que andamos ahí publicando. Ah, sí, claro, porque también te avientas tus frases matonas, como diría César Lozano, ¿no?
Exactamente. Sí. Pues estemos muy al pendiente de sus redes, vale mucho la pena, es un talentazo, de verdad, síganlo, escúchenlo, y pues vamos, porque tiene toda una vida por delante para darnos mucho talento. Muchas gracias, Luis. Gracias. Ya para irnos, ¿cuál es tu pasión por vivir, Carlos? Pasión por vivir, pues yo creo que es cantar. Cantar, componer y andar haciendo lo que hago, prácticamente. Cantar, componer. Estás perfecto, entonces. Muchísimas gracias, no, Carlos. A ti. Aquí gracias. Es tu casa. Gracias, muchas Esperamos gracias. Pronto con tu siguiente disco. Ojalá que sí. Primero Dios, así será. Gracias. Chicos, pues vamos a unos comerciales y regresamos con mucho más de Pasión por Vivir. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv, ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit. Científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.